Muy buenas a todos y a todas, mi nombre es Javier Sabe y os doy la bienvenida un día más a Raíces y Frutos, este canal dedicado al jazz del siglo XXI, al jazz rap del siglo XX y algunos discos que si bien no son del género, se han nutrido del jazz para ver la luz. Hoy vengo a hablar del debut en el año 2017 de una artista británica que a mí me tiene absolutamente enamorado musicalmente hablando. De hecho, ella aparece en el vídeo de cabecera de Raíces y Frutos, que podéis ver siempre al principio de todos los vídeos. Es un artista que, como digo, me tiene totalmente asombrado. Ya os he hablado alguna vez de mi pasión por el sonido del saxofón y ella es el instrumento que maneja y de qué manera, amigos y amigas. Hoy vengo a hablaros del impresionante debut, como digo, en el año 2017, de la saxofonista Nubia García y su disco Nubias 5. A mí me capturó el oído de inmediato. Nubias 5 es un disco que tiene 5 canciones más una toma alternativa y que catapulta a la artista a lo grande, ya que cada canción es expansiva, maravillosa y muy agradable al oído. El suave jazz de Lost Kingdoms abre el telón con la trompeta increíble de Sheila Maurice Gray, los teclados electrónicos de Joe Marlon Jones y en Fly Free el bajo de Daniel Casimir, del que ya hemos hablado aquí en Raíces y Frutos, nos deja absolutamente helados. El tono cálido de Nubia García, el tono cálido que utilizan el saxofón, va casi a la deriva en un mar de jazz de vanguardia, pero retrocediendo para continuar con los ritmos ancestrales del jazz. Esos ritmos, precisamente, se adueñan del tema Hold On, ya que el bajo y la batería se disparan justo antes de que entre Nubia García, con un sonido que, por cierto, no desentonaría para nada en un tema de hip hop. La toma alternativa de este tema es sumamente interesante, pero yo personalmente me quedo con la original. Hay otro tema, Contemplation, que comienza de manera deliberada y progresiva. Es un jazz suave que, si bien es efectivo, parece solo un toque de piano y batería si se compara con la grabación lenta y pausada del saxofón de Nubia García. Red Sun está más vivo que nunca, con un toque de batería latino y sonidos que impulsan la melodía hacia adelante, con los músicos encerrados en un tira y afloja, usando a Nubia García como líder mientras contribuyen dinámicamente a su alrededor. Para mí, Nubias 5, en definitiva, es un disco atractivo que se toma su tiempo, trabaja con la atmósfera para ofrecer un viaje agradable de una manera muy convencional dentro del jazz y al mismo tiempo moderna. Como álbum debut era un éxito asegurado, ya que este disco catapultó, disparó prácticamente a Nubia García hacia el futuro, hacia el éxito, con otros trabajos que veremos más adelante aquí. Y hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí el Raíces y Frutos de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, os dejo vídeos, os dejo cositas por aquí debajo en la descripción. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo de hoy, le dais a like y os suscribís al canal. Y si no os ha gustado el vídeo, pues le dais a dislike, que para eso está ahí el botoncito. Amigos, amigas, espero que disfrutéis de este Nubias 5 de Nubia García, que le sigáis la pista a esta artista, porque la verdad es que su trayectoria, aunque breve, es muy interesante. Y espero que nos veamos el próximo día aquí, en Raíces y Frutos. Mi nombre es Javier Sabe. Un abrazo. Paz.